Van a haber cortes de luz, van a ver el internet se va a caer, como se los he dicho varias veces y se los dije en las predicciones de marzo, febrero, marzo de este año. Va a haber, bueno, también me salté ese pedacito. Se me olvidó el nombre. Ya me acordaré. Entonces, van a haber cortes de luz. Va a haber caídas del sistema del internet, entonces tenemos que estar pendientes de Fallas eso. en las redes, predicción, siguen los casos en WhatsApp, YouTube, Facebook e Instagram, donde habrán momentos de hackeos y caídas de la red. De que está detrás de que esto ocurra para causar pánico e desinformación. Continúan los hackeos internacionales de países contra la parte financiera y militar. Esto se habló en las predicciones del año pasado, abro paréntesis, 2019, cierro paréntesis, y que se supo del hackeo de diferentes instituciones estatales, privadas y económicas, un tema que se ha vuelto el pan de cada día. Internet va a seguir siendo una plataforma para descubrir e informar sobre escándalos políticos, económicos, sexuales y en muchas áreas más, lo cual para nosotros es una ventaja, pues nos permite de lo que está pasando a nivel global. En cuanto al hackeo de identidad, siguen en aumento los robos virtuales y estafas en Internet, y de lo cual tenemos que estar muy pilas con la información que manejamos y compartimos, porque al unificar toda esta información que hay en redes, pues que puedan hacer hackeos masivos. Y eso lo vimos en el 2020. La identificación facial e información personal será más y específica para fácil acceso a los procesos que manejan las entidades como las Fuerzas Armadas, la Policía, la Justicia. De igual manera, las bases de datos serán mucho más concretas. Y yo diría, abro paréntesis económica, cierro paréntesis, esto se dio al pie de letra en el 2020. Hubieron varios apagones, se cayó Facebook, se cayó Internet. Se dieron muchas estafas y todavía se están dando muchas estafas sobre internet, sobre los datos. Entonces tenemos que estar muy pilas y este año están al revol estafas de hackeo grande y también siguen selectivo de pequeño, de persona a persona. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Roben la información es vale oro, la información es muy importante. Siempre dudar de las llamadas, siempre dudar de los mensajes, de los WhatsApp. Es una ventaja que nos permite, y esto dio a que conociéramos muchas cosas del mundo, o de los globalistas, o del nuevo orden mundial, por todo lo que se dio, el destape que se dio, también de lo que es Tech, todo lo que ellos quieren hacer y cómo lo están haciendo y cómo lo están implementando. Escándalos que se supieron en el 2020 a través de los medios, a través de la internet sobre sexuales, políticos y económicos. Pero, como les digo, no toda la información que te llega verifica. Así usted verifica en varios lugares. Tiene que buscar, el que busca encuentra, dice la palabra del Señor. Entonces no nos comamos el cuento de lo que nos dicen, sino investiguemos. Por eso yo les pongo los links, las fuentes, para que usted vaya, para que usted mire, para que usted después no diga que es que yo hablo paja, que he hecho cuento, que ahí está la información. Aquí me están preguntando algo, a ver. Paula Isabela, monseñor, disculpe por la pregunta. ¿Caso? Ayer soñé con mi hermano que está muerto, él murió de forma difícil, ya hace 3 años, va para 4. Soñé que en su existía, que en el sueño existía miedo y yo le decía, debes. Bueno, por favor, en mensaje interno y yo le colaboro con eso. Ah, ya aquí dice, descansa que yo decía de descansar y que yo debo ponerle una vela. ¿Qué significa eso? En el privado hablamos.
Cibersecuestro, sí, Julián Camilo Maturana, muchas gracias. Es una nueva, bueno, no es nuevo, eso ya lleva tiempo, pero el secuestro de información, el secuestro de datos, el secuestro de identidad es algo que está cogiendo fuerza, va a seguir cogiendo fuerza. Obviamente todos los sistemas de seguridad en el mundo están abocados a eso, pero hay fallas, todo es hackeable, todo lo que se pueda con al otro es hackeable. Entonces tenemos que estar pendientes. Bueno, preguntas diferentes las contestamos más adelante en otros envíos. Entonces, miremos la información. Ahí está el impacto, ni lo escuché. Zoom está caído en algunas partes del mundo con él y la falta de parches o seguridades para muchos, sobre todo en la parte empresarial. Han comprado planes de Zoom empresariales fuertes, importantes, porque es una buena plataforma, un buen servicio, y ahí los estaban hackeando. 24 de agosto del año. Facebook, Instagram y WhatsApp reportan una caída mundial este lunes 19 de octubre. Para que después digan que es que les digo mentira. Comercio.com, eso fue 19 de octubre del 2020. No puedes tu tuitear, no eres el único. Twitter está caído. Ahí está la imagen del pajarito echando para abajo. 16 de octubre del 2020, el log. YouTube registró caída mundial por casi 2 horas. Cuéntanos en que creo que estamos haciendo un en vivo y eso fue fatal. El tiempo.com, 11 de noviembre del Problemas con 2020. sus redes sociales esta hora de la mañana, 10 horas con un minuto. Tenga paciencia, no es su teléfono, no es su internet. Son las 11, a las 11 con un minuto y hay problemas en el mundo. Usuarios de México y redes sociales en general, perdón, y del resto del mundo están reportando que no funcionan o que funcionan de forma intermitente, WhatsApp, Facebook e Instagram. De acuerdo con Down Detector, además de los tres servicios propiedad de Facebook, o bueno, de Mark Zuckerberg, proveedores de Internet como Telmex y de telecomunicaciones como Telcel también han reportado fallas en las últimas 12 horas, no necesariamente ligadas a esto. Esta es la tercera vez, al menos en los últimos meses, que WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram tienen una caída notable que al parecer estaría llegando ya a la media hora. Estas tres redes sociales, le digo, Facebook, WhatsApp e Instagram, que pues son parte del mismo grupo ya que administra o que encabeza Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y que después adquirió a las otras dos, pues ya no están funcionando. A esta hora de la mañana todavía se reporta que no. Twitter sí está funcionando. Twitter sí, pero si usted abre Instagram va a ver que no puede ver historias de ningún tipo, que no está cargando nada, como si se hubiera quedado congelado, y solo le dice que no se puede actualizar el feed. Nuestro experto en tecnologías, Fernando Santillán. Fer, ¿cómo estás? Buenos días, otra vez. Otra vez caído los servicios de Facebook. La verdad es que ha sido bastante, bastante fuerte lo que pasó desde hace al menos media hora. Tanto WhatsApp, Facebook, Instagram están caídos de forma masiva a nivel global. Los distintos servicios que normalmente detectan este tipo de caídas lo empezaron a registrar a las 10:30 aproximadamente, hora de la Ciudad de México, hora de central de México. Aún no se ha dicho cuál es el fallo general, pero está afectando WhatsApp, afectando Facebook, afectando Instagram y, por supuesto, afectando el Facebook Messenger, que al final del día son servicios que se han empezado a integrar poco a poco. Insisto, normalmente cuando se dan este tipo de fallos son o por alguna actualización que hacen en los servidores de Facebook o algún otro tipo de falla. Pocas veces, o más bien nunca se ha registrado o nunca Facebook ha dicho que sea algún tipo de ataque o alguna cosa por el estilo. Siempre que salen a dar alguna explicación, dicen que es una cuestión de actualización de software. Muy probablemente veremos eso también, pero por el momento no han salido a dar algún tipo de respuesta. Esperemos que en cualquier momento WhatsApp o Facebook, en alguna de sus otras cuentas en redes sociales, nos den alguna noticia. Pero pues si ustedes quieren mandar algún mensaje, por si están tratando de recibir algún mensaje en alguna de estas plataformas, no, no es internet, es que está caído este servicio.
Pasadas las 10 de la mañana de este lunes 4 de octubre, usuarios reportan una caída global de los servicios de Facebook, así como de Instagram y WhatsApp. Según detallan las tendencias de la mañana, usuarios a través de otras redes sociales como Twitter afirman estar incomunicados. La falla común es que no salen mensajes de WhatsApp, Facebook e Instagram, y tampoco es posible hacer ninguna clase de publicación. Aunque en Colombia se presentó un poco después de las 10 y media de la mañana, la persistencia era la misma en todas partes del mundo. No llegan ni salen mensajes de WhatsApp, Facebook no actualiza e Instagram no carga nuevas publicaciones, aseguran los usuarios. La información fue verificada a través del portal Down Detector, que registra las caídas globales de los sistemas más usados del mundo, como es habitual. Hasta el momento, no hay información oficial del por qué ocurrió esto. Varios países reportan que las versiones de WhatsApp web y desktop tampoco funcionaban. La app tiene millones de usuarios alrededor del mundo y por primera vez aceptó tener problemas técnicos a través de su cuenta oficial de Twitter. Estamos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad. Enviaremos una actualización del servicio lo antes posible. Fue el texto que reveló la directiva de WhatsApp desde la única plataforma que no se ha caído, Twitter. El problema había sido reportado en Estados Unidos, México y casi toda Latinoamérica,